Mire, vuelvo, pañuelito blanco. Cero corrupción, cero impunidad. Por eso es que están enojadísimos los que vivían de la corrupción que imperaba en el gobierno. Pero tenemos que seguir adelante en el Ejecutivo. Y dijimos desde el principio, vamos a barrer de corrupción al gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero todavía nos falta. Porque el gobierno estaba hecho, funcionaba para la corrupción. No funcionaba el gobierno para proteger al pueblo, y mucho menos para atender a la gente más necesitada. El gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz. Estaba secuestrado, tomado. Entonces, estamos limpiando. Sí es muy importante, no solo por razones morales, sino porque se liberan muchos fondos para el desarrollo. No hace falta pedir créditos adicionales. Si se evita la corrupción, el presupuesto rinde, alcanza. En vez de hacer una obra, se hacen tres, se hacen cinco. Solo en el caso del aeropuerto. Y pagamos, en efecto, 100 mil millones. Ya vamos a inaugurar el 21 de marzo, uno de los mejores aeropuertos del mundo, en 75 mil millones. Entonces, 100 mil más 75 son 175 mil. Agréguenle 25 mil más, 200 mil. Para 300 mil que tenían estimado, ¿cuánto es el ahorro? 100 mil. 100 mil millones. Bueno, de ese ahorro estamos financiando más de la mitad de lo que cuesta el Tren Maya. Entonces, sí conviene, aunque nos insulten, acabar con la corrupción. Porque es una fuente de financiamiento para el desarrollo. Es liberar fondos que se van por el caño de la corrupción para el desarrollo del país. ¿Quiénes intervienen en toda esta maniobra de corrupción? Compran a medios de comunicación, a todos. Claro, que están enojados. Los pseudoempresarios, los traficantes de influencia, los dueños de medios de comunicación, los voceros de los dueños de los medios de comunicación, los achichincles, y hasta conservadores, que están en contra de todo lo que hacemos.